Amigos, y bienvenidos sean a este nuevo video, chicos. Como en toda gran aventura en Pokémon, comenzamos en lo que es el laboratorio Pokémon. Así que aquí estamos con el profesor Willow, chicos, el que será el encargado de guiarnos en esta gran aventura en Pokémon GO. Cabe aclarar que tuve muchos problemas para jugar el videojuego debido a que los servidores cayeron. Estuve insistiendo hasta que pude jugar, así que si ustedes lo tienen, les recomiendo que si hicieron una cuenta, probablemente se las hayan baneado. Intenten entrar con su cuenta de Google+, es lo que a mí me funcionó. Y bueno, ya estamos aquí, así que bueno, vamos a ver qué tiene el Dr. Willow preparado para nosotros. ¿Sabías que este mundo está habitado por criaturas llamadas Pokémon? Se pueden encontrar Pokémon en todas partes. Algunos corren por el campo, otros vuelan por el cielo, algunos viven en la montaña, otros en el bosque y otros cerca del agua. He pasado toda mi vida estudiándolos y analizando su distribución geográfica. ¿Puedes ayudarme con esta investigación? ¡Claro que sí! ¡Genial! Estaba buscando a alguien como tú para que me ayudara. Tendrás que encontrar y coleccionar Pokémon de todas partes. Ahora, elige el estilo que quieres usar para tu aventura. Y aquí es cuando personalizaremos a nuestro personaje, chicos. Obviamente yo soy chico, así que me llevaré a este desgraciado. Igual y, por ejemplo, ahorita puede que haya alguno que otro bug, chicos, porque estoy jugando el juego, como quien dice, de suerte. Bien, elegimos el color de piel, color de cabello, me quedaré con un poquito, con este, me parece bien. Color de ojos, yo los tengo verdecitos. La gorra, quiero una, ya había visto una que tenía amarillo, chicos. Ya lo había personalizado antes y había grabado, pero tuve un problema. Y nos llevaremos esta roja, es la que más me agrada. En pants había unos que tenían un detalle, aquí este, y hay uno que tenía un detalle en amarillo, esos me gustaron, muchachos. Ok, bueno, en estos momentos muchos dirán, Rizer, ¿por qué no estás capturando el juego así? ¿Lo estás capturando directo de la cámara? Cabe aclarar, chicos, que esto lo hago porque voy a salir a la calle y quiero que ustedes vean Pokémon GO, pero que también vean todo el entorno, muchachos. No va a ser un simple gameplay donde todo el fondo sea negro y se vea la pantalla en medio, no. Yo voy a grabar todo el entorno, todo lo que me rodea y todo lo que va pasando en el juego, para así darle un entorno diferente, porque veo que muchos youtubers lo están jugando así a la clásica. Y así, la verdad, no se me hace chido. Las primeras impresiones son las que más cuentan. Por ejemplo, aquí me estoy desangrando y estoy jugando. Me acabo de quitar algo en el pie, no sé qué pasó. Pero bueno, vamos a comenzar. ¿Todo listo? ¡Claro que sí! Vamos a ver, aquí está, muchachos, nuestro entrenador. Ok, amigos, después de estar trabados media hora, tenemos a un Pokémon cerca, nos dice el profesor Willow. Así que bueno, vamos a ver qué tal. Aquí tienes algunas Pokéball que te ayudarán a capturarlo. Así que bueno, chicos, tenemos elecciones. Tenemos aquí a tres pequeñines, tenemos a Squirtle, Bulbasaur y Charmander. Obviamente yo quiero a mi Charmander. ¿Qué? Charmander, ahí está, dice. Haz una prueba que puedes apagar en cualquier momento el botón Ra. Bien, bueno, chicos, vamos a jugar con cámara encendida. ¿Por qué? Porque estaba buscando mi cuarto. Aquí, mi cuarto está bastante tirado. Disculpen si está muy tirado, pero he estado muy ocupado. ¡Oh! Ahí estás, Charmander, sobre mi cama, desgraciado. Venga la cabecita. Oh, hemos fallado una Pokéball y... ¡Vamos, Charmander, serás mío! ¡Vamos, Charmander! ¡Sobre la cama, desgraciado! ¡Sí! ¡Vamos, Charmander! ¡Yema, foca! Ya tenemos a Charmander, muchachos. ¡Perfecto! Bueno, aquí nos dan ciertas bonificaciones porque dicen Pokémon atrapado, 100 PX. Pokémon nuevo, 500 PX. Total de 600 PX. Aparecen 100 contadores de esto y 3 del otro. Que es una piedra como de Charmander. Y aquí lo tenemos. Registro en Pokédex. Bastante, bastante bonito, muchachos. Y aquí está, están sus estadísticas tipo fuego, peso 14 kilos, altura 76 centímetros. Y bueno, aquí está el pequeñín, bastante bonito la verdad. Vamos a darle, aquí que dice arañazo y tiene lanzallamas. Ey, ey, perfecto, aparece donde lo capturamos. Y bueno, vámonos, ok. Bueno, aquí ya podremos caminar. El Dr. Willows nos dice, enhorabuena, has capturado tu primer Pokémon. Tienes un talento como gran entrenador. ¿Cómo debería llamarte? Y aquí es donde nosotros le pondremos Rizer. Así a la mala. Con una mano, muchachos. ¿Por qué con una mano? Porque con la otra estoy sosteniendo la cámara con un selfie stick. Que efectivamente,
Solo me compré. Este nombre no está disponible, desgraciados. Ya usaron el nombre de Rieselbeck, no pasa nada. Usaremos Rieselbeck. Ok, si me deja usarlo, chicos, quiere decir que mi cuenta anterior sí fue baneada. ¿Por qué? Porque antes ya había grabado un poco y le había puesto Rieselbeck. Entonces, si me deja, quiere decir que mi cuenta fue baneada, muchachos, ¿bien? Y efectivamente, banearon mi cuenta pasada, muchachos. Qué desgraciados. Qué nombre tan interesante. Encantado de conocerte, Rieselbeck. Ahí está, muchachos. Vas a necesitar más Pokéballs y objetos que te vendrán muy bien durante tu exploración. Puedes encontrar los objetos en las Pokéballs Poképaradas. Ok. Son como que de regalo, ¿no? A partir de ahora podrás salir a explorar todo el mundo. Espero que salgas y captures todos los Pokémon y registres tu Pokédex. Muy bien. Es hora de caminar. Muévete por el mundo real para que tu avatar se mueva. Bueno, muchachos, ahí tenemos a un Rattata. Y aquí estoy yo desde mi casa, muchachos. Este es el selfie stick y este es mi celular. Así que ¡vamos allá! Vamos a comenzar a salir. En este momento posiblemente la gente me vea como loco, pero no pasa nada. Tendré que dejar el celular para salir y verán dónde vivo, que es otra cosa muy importante, muchachos. Aquí tenemos enfocado el celular. ¿Qué cosas estoy haciendo, saben? Pero no pasa nada. Todo sea por ustedes, muchachos. Aquí están los pequeñines. A ustedes no los puedo atrapar, bellos. Así que adiós. A ver, vamos a salir. Aquí está. Pequeños, ¿me cuidan el celular? ¡Sí! Lo dejaré aquí, Junior. No te lo vayas a comer, ni tú, niña. No. Tú no puedes jugar Pokémon. Tú no puedes. No. Abrimos la puerta. ¡Dey! ¡Mi! Movió el juego. Véanlo, véanlo. Lo movió. Niña, ¿por qué lo moviste? ¿Por qué lo moviste? No debes de moverlo, vámonos. Cerca, aquí está, muchachos. Vamos a caminar. Aquí es cuando toda la gente me empieza a ver como loco, porque estoy saliendo al mundo real. Vean nada más. Hay mucho sol, bonitos ambientes. Y aquí tenemos el celular, que por el brillo se ve muy poco, pero lo subiremos todo para que ustedes lo puedan ver. Quizás sí, no se verá tan upper porque el brillo está loquísimo. O sea, a ver, ¿en qué calle voy? Vamos a ver hacia dónde queremos ir. Aquí está un Rattata. Vamos a atraparlo, desgraciado. ¿Dónde está Rattata? Rattata, aquí estás, desgraciado. Ahí estás. Te voy a atrapar, animal. La tiramos mal, muchachos. Es bastante difícil hacerlo con una mano. Otra mal. Y no le entran las Pokéball. Maldito Rattata. Pues con fuerza. Ahí está, Rattata. Serás mío. ¡Sí! Eres mío. Espero que en estos momentos los vecinos no me estén viendo. Ok, tenemos 610 puntos nuevos, muchachos. Y registramos a Rattata en el Pokédex. Perfecto, los primeros que podemos tener. Aquí está Rattata, tipo normal, 2.41 kilos de peso y 27 centímetros de estatura. Se asemeja demasiado a una rata. Así que vamos a darle más. Y bueno, esperemos que está cerca. Vamos a caminar un poquito por los alrededores de mi... ¡Ah! ¿Qué? ¡Oh! Acabo de subir de nivel, muchachos. Perfecto. Acaba de pasar un carro y me vio bastante raro. Ok, vemos un Pokémon salvaje, chicos, que está de la otra cuadra. Así que, bueno, esta es la cuadra por donde yo vivo. Y avanzaremos para allá para poderlo ver. Porque según yo... Espera un momento. Aquí en estos momentos, muchachos, tendré que activar mi GPS, mis datos móviles. ¿Por qué? Porque este juego se basa en los datos móviles. Entonces, cuando yo me quede sin internet, muchachos, pues ustedes automáticamente... no verán la señal GPS, así que ya la tenemos. Perfecto, no sé si me acaben mis datos. ¿Para dónde vamos? Estoy loco. Espera, ¿no hay señal del GPS? Gato salvaje aparece. Ok. Vamos caminando. Ahorita alguien me vio en la calle y me vio tan raro, muchachos. Supuestamente de este lado hay un Pokémon salvaje.
Pasan hasta aviones por aquí, pero a mí me da igual. Yo quiero mis pokés, muchachos. Supuestamente por aquí había uno nuevo. Supuestamente aquí está. Aquí estás. Hola, ¿estás aquí? Es ni que po. ¿Estás aquí, Pokémon? ¿No? Saldrán los vecinos a palearme. Veamos. Aquí está el mapa en general de mi calle. Si quieren raptarme, ya saben dónde hacerlo. Pero según no sé cuántos... Oh, wow, wow, wow. Tengo que salir de mi cuadra e ir hasta allá. Intentaré... No, ¿dónde? Bueno, chicos, un consejo final que yo les doy para esto de Pokémon GO es activar la fragancia. Este objeto que ven en la parte de arriba que me da un minutero. En los objetos, chicos, encontrarán estas fragancias que al momento de ustedes rociarlas en su cuerpo, se llaman incienso, con una fragancia que atrae los Pokémon salvajes hacia ti durante 30 minutos. Entonces, los Pokémon que estén cerca, en mi caso, por aquí hay cerca un Diglett, un Dugtrio, un Diglett, un Doduo, un Ekans, y así, pues vendrán automáticamente hacia mí. Pero bueno, entonces para no hacer más largo el video, chicos, yo aquí me voy a despedir de ustedes. Y los Pokés que vayan viniendo a mí, voy a dejar el celular prendido. Y los Pokés que vengan hacia mí, yo muchachos, se los voy a grabar. Así que bueno, por allá, por ejemplo, hay unos por allá, por acá, por acá, por acá. Pero ya vimos, ¿qué estás haciendo ahí? Ya luego les grabaré, muchachos. Bueno, muchas gracias por ver este video. Espero que les guste el formato que estoy haciendo de salir a la calle con las impresiones de la gente y todo eso. Dentro de poco, muchachos, compraré lo que es el dispositivo que les había dicho, el Pokémon GO Plus, en cuando salga a la venta, para poderlo grabar de una manera más interactiva. Así que espero que el video les haya gustado demasiado. Si es así, por favor, apóyenme con un gran pulgar arriba, me ayudan demasiado, chicos. Y por favor, compártanlo con sus amigos. También me gustaría que se suscribieran para más contenido de Pokémon GO. Yo he sido Rizer y hasta luego, mis queridos amigos. ¡Bye! ¡Wow, chicos! Estoy esperando ya para meterme a renderizar y hacer unas cosas de YouTube que tengo. Y automáticamente apareció este pequeñín. Y estando yo sentado en mi escritorio. Así que vamos a atraparlo. Vamos por este PG. Este tercer Pokémon, muchachos. Vamos a darle... ¡Oh! Pokébola fallida. No pasa nada. Vamos a darle con más fuerzas. ¡Tómala! ¡Serás mío! Vamos a cerrar con broche de oro. Arriba de mi Xbox. ¿Sí? ¿Un Pidgey arriba de mi Xbox 360? ¡Ja, ja! Eres mío, Pidgey. Pidgey atrapado. Y tenemos un total de 600 puntos nuevos. Y Pidgey, aquí está el pequeñito. Ay, Pidgey, qué hermoso. Pidgey tiene un peso de 1.2 kilos y pesa y mide 26 centímetros. Perfecto. Caramelos Pidgey nos ha dado 3. Le podemos dar uno más, weas. Golpe aéreo y placaje. Bueno, muchachos, aquí está.
¡Perfecto! ¡Woohoo! ¡Festival Pokémon! ¡Oh, yeah! ¡Sandrew, arriba de Miss Box! ¡Again! ¡Oh, mío serás! ¡Sí! Ahora sí se pone divertida la cosa. ¡Yeah! Ok, entonces la fragancia Pokémon, chicos, funciona de esta manera. ¿Bien? Ok, aquí lo tenemos. Vamos a otro Pidgey. ¡Fuck, fuck! Le hemos dado muy lento, estoy haciendo las cosas muy mal. ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Seas mío! Perfecto, tenemos otro Pidgey. Y bueno, de momento de cerca no tenemos más Pokémon, pero sí tenemos experiencia. Y aquí tenemos la fragancia, nos quedan 23 minutos. Lo que yo les recomiendo, muchachos, es hacer esto: poner la fragancia y quedarse parados, y los pokés vendrán hacia ustedes. Bien, una cosa importante es no apagar su celular, déjenlo prendido aunque les gaste batería. Pero así, la fragancia hará más efecto y los pokés podrán llegar hacia ustedes, ¿bien? Así que bueno, ahora sí me despido. He sido Rizerbeck y hasta luego, mis queridos amigos. ¡Bye!